chicos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo un helado de mango. Bueno, si vieron mi otro video de haciendo nieve de frambuesas o de frutos rojos, pues ya saben que aquí está mi mejor amiga, Cucinart. Y le deberíamos de poner otro nombre, pero creo que Cucinart por ahorita está súper bien. Bueno, hoy les voy a estar enseñando a hacer un helado de mango, así que acompáñenme para ver el resultado final. A continuación, los ingredientes que vamos a necesitar van a ser dos cajas de media crema y una lata de leche condensada. También vamos a estar necesitando dos manguitos grandes, y si no tienen dos mangos grandes, pueden utilizar tres mangos chiquitos. Bueno, aquí tenemos todo esto y les voy a poner un timelapse para que vean todo cuando lo estoy mezclando, y pues voy a poner un voice cover para que puedan escuchar lo que yo digo, ¿ok? Bye bye. Ok chicos, cuando hayamos acabado de agregar de cortar los mangos, podemos agregar los pedazos de los mangos a la licuadora. Y bueno, cuando hayamos acabado con eso, creo que podemos agregar los otros ingredientes para que quede una mezcla muy homogénea. Bueno, ya llegamos de ese corto pause. Bueno, aquí está el contenedor y lo pusimos previamente 24 horas en el congelador. Es mejor que lo hagan 24 horas para que se congele muy bien y que se agarre la nieve. Bueno, vamos a poner el contenedor acá. Y hay que aprender de nuestros errores, porque la última vez que yo hice esto, pusimos la mezcla aquí primero sin esto y se quedó pegado acá porque estaba muy, muy, muy frío. Así que hay que aprender de nuestros errores y primero ponemos el contenedor, después esto y después esto. Listo. Ahora sí podemos poner la mezcla que tenemos de este lado para que nos salga muy bien. Ok. Vamos a... ya está prendida la máquina. Qué bueno. Vamos a prenderla en donde dice on. Y vamos a estar agregando la mezcla. Yo ahora voy a quitar la tipo como... espátula, creo. Aspas, perdón. Y vamos a quitarla. Muchas gracias, producción. Bueno, ahora vamos a proceder a poner la mezcla acá. Agregar la mezcla. Esto para que pueda ver un poco. Y bueno, ahora esto toca que se cuaje y que se forme para pues poder comerlo. Así que los veo entre 20 a 25 minutos. Ok chicos, van a ser entre 20 a 25 minutos y después vamos a volver a venir a checarnos la mezcla hasta que vean que ya está, se está formando y que está, ahí está saliendo algo, ¿verdad? Una mezcla muy buena y muy homogénea. Así que vamos a esperar.
corazón. Ok, chicos, ya lo debemos de apagar. Nosotros ya lo checamos, pero no les enseñamos, perdónenos. Ahora voy a agarrar un bol para meter eso. Ok, chicos, aquí está. Tuki, tuki, tuki. Perdónenme por el vaso, no me había dado cuenta. Ahora sí, abrir esto. Aquí. Vamos a sacar esto. Wow, chicos. Wow. Se hizo muy rápido y bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a sacar esto. La nieve y voy a agregar un poquito a este bote y creo que lo estoy haciendo, no creo, lo estoy haciendo con la cuchara incorrecta, debería de ser otra cuchara, pero pues ya me verán. Aquí yo lo estoy haciendo con otra y wow, no, huele muy rico, huele todo muy rico, lo quiero probar. Esta es la hora de la verdad. Por mi copete feo. Aquí está, vean. Se ve muy rica. ¡Ah! Y vean, sí quedó como nieve, nieve. No es cualquier. Ay, esto es otra cosa. No, esto es nieve, nieve. Ok, vamos a probarlo. Miren, lo que me gusta es que es de leche. A mí también me gusta mucho los dulces de mango, pero, o sea, sería unas personas muy raras si le pusieran chamoy o salsa de la que les gusta. Pero quizás sí sabe buena, y yo estoy diciendo que no, pero quizás sí sabe muy buena. Y por favor comenten si han hecho como esta receta. Por favor comenten si les ha gustado y si sabe muy rica. Y si les gusta con mango, lo puedo probar en otro video, o me ponen, y en otro video, cuando haga otro video, les digo, ay, lo probé, chicos, está muy rico, se lo recomiendo, o lo probé, chicos, nada que ver, no lo prueben, o así, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Así que sí, pero para mí esto se me hizo muy, muy rico, wow, está delicioso, y no es porque yo lo haya hecho, sino literalmente sabe muy rico, y se lo recomiendo. Sí tardó un poquito, o sea, tardó como una hora para que se hiciera. Y creo que yo lo dejé más porque estaba editando este video para que ya mañana lo subiera. Pero sí. Muy rico. Perdón. Se lo recomiendo. Y si lo hacen, por favor, comenten en los comentarios o en mi Instagram, que aquí les dejo mi Instagram, acá arriba. Pueden seguirme, allí me pueden preguntar todo lo que quieran, me pueden mandar videos de otro canal para que yo lo haga. Y quizás si sí encuentro los materiales, como si quieren que haga, ya ven que hice el otro video del ramen, pues quizás si lo quieren que haga con el rosita, pues por favor díganme, porque así era el más picoso, solo que no me dijeron, me voy a checar en los comentarios desde ahí. Y bueno, por favor comenten, digan si les ha gustado. La verdad es que está muy rico. Vean, esto ya está un poco descongelado, pero sigue muy congelado. Y la miradita es que no me pagaron por hacer esto, nada que ver, no me lo trajo. Ya les había hecho en el otro video que mi hermana se lo había regalado a mi mamá y pues quiero hacer un video. Y bueno, la miradita, yo no pensé que iba a dar tantos likes el otro video, así que decidí hacer otro video hoy. Y si les sigue gustando estos videos, por favor denle likes. Y si ya no quieren ver, pues denle dislikes o comenten. Y pues sí, lo tomo para ya no volver a hacer estos videos. O si quieren que siga haciendo videos de comida y que compre productos, porque tengo otro producto para enseñarles, solo que yo ya lo he pues probado como dos veces. Pero pues lo podemos volver a hacer. Y si quieren que les enseñe con más productos de cocina y así, pues díganme y yo los hago con todo gusto. Aquí les dejo mi canal con el de mi amiga, para que lo vayan a checar, está muy divertido y vamos a estar subiendo cosas muy divertidas. De hecho, vamos a subir otro video de este, para, no les voy a decir nombre porque quizás si no lo hacemos ese día, así que vayan a seguirnos, es lo único que les pido.
Bye, los amo y espero que les haya gustado mucho este video. ¡Adiós!